En este video vamos a presentar parte de los capítulos séptimo y octavo del libro que hemos estado presentando hasta ahora, que es el libro La Sabiduría Oculta de la Santa Biblia de Geoffrey Hudson. En el capítulo 7 él se hace una pregunta importante y dice: ¿cuál es la idea central, la única trama en la misma gran historia que está en el corazón de toda alegoría inspirada de la Biblia? La respuesta es que es la historia de la vida manifestada, o sea, el hijo pródigo macrocósmico, que de su emanación de la fuente espiritual, o sea, el Padre, y de su ida o descenso al campo material evolutivo, en un viaje involutivo, cada vez más profundo, donde se vuelve prisionero, enterrado en los vehículos donde se incorpora de densidad creciente hasta alcanzar el nivel más denso, o sea, comer los restos que se dan a los cerdos simbólicamente en nuestro sistema solar, hasta donde sabemos la materia más densa es la del reino mineral de la naturaleza, el pozo en la tierra al que arrojaron a José, la esclavitud en Egipto, la roca de la tumba de Cristo. Después de estar enterrado allí por un tiempo, la vida avanza libre en su redescubrimiento y luego asciende gradualmente por el camino evolutivo de regreso a su fuente, que es la resurrección, la promoción de José, el éxodo, la resurrección de Jesucristo. Y el resultado de este peregrinaje cíclico, con los innumerables subciclos de millones de años que le componen, es la germinación de semillas de poderes deíficos alternados en las unidades de espíritu de vida universal conocidas como mónadas, o sea, los germes inmortales. Luego en el capítulo 8, el señor Geoffrey Hudson, que como ya hemos dicho, fue un gran escritor inglés, místico y teósofo, presenta las cuatro claves principales para decodificar la Biblia. Ya hemos dicho en otros videos que esas claves son muchísimas, pero el señor Hudson en la Sociedad Teosófica escoge cuatro claves principales para decodificar el significado secreto u oculto o simbólico de la Biblia. Dice así: todo pasa dentro. A la proposición anterior relativa al tema esencial de todas las alegorías, podemos seguir ahora la penetración de cuatro de las siete principales interpretaciones posibles de las alegorías y símbolos del mundo y su aplicación al hombre. Así dice que la primera clave es que todos los acontecimientos registrados, externos, supuestamente históricos, también ocurren internamente. De esta manera, todo suceso dentro de cada raza, nación o individuo, y cada evento registrado es descriptivo de una experiencia subjetiva del hombre. Esta aplicación tiene esencialmente dos aspectos. Se refiere a las experiencias y logros de las razas y de los individuos que están progresando gradualmente mediante el método evolutivo normal. Y también se aplica a aquellos que están recorriendo el famoso llamado, entre comillas, el sendero de la santidad. Y agrega: la necesidad de velar mediante alegorías y símbolos el conocimiento mágico y oculto en la última de estas dos aplicaciones es particularmente grande, porque muy temprano, al acercarse al camino del rápido desarrollo y adentrarse en él, comienza a aparecer una intensificación de la fuerza de voluntad y de las facultades psíquicas y mentales. El descubrimiento prematuro de estas facultades supranormales y su uso con fines puramente personales y destructivos puede resultar extremadamente perjudicial tanto para quienes abusan de ellas como para otras personas. Así pues, el apóstol Pablo parece haber aceptado esta primera interpretación mística para él,
El nacimiento de Cristo, por ejemplo, no fue solo un acontecimiento particular que ocurrió por un momento determinado en Belén. Los relatos de la Anunciación, la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo también describen alegóricamente el despertar gradual de la actividad consciente dentro del alma del hombre avanzado con poderes de percepción, acción y logros iguales a los de Cristo. Y agrega, la presencia real de Cristo en la tierra, así como sus actividades, eran para Pablo solo ejemplos del despertar interior. La actividad y la perfección del poder redentor de Cristo y la naturaleza interior inherente al hombre, el logos del alma. Y así escribió, comillas, otra vez trabajo con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice, a quienes Dios quiere dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y termina diciendo, cuando un estudiante de la Biblia lee las grandes narraciones con estas claves a la mano, puede participar conscientemente en las experiencias registradas. Podrá subir a la montaña con Abraham, Moisés, Elías y Jesús, comenzando a participar, aunque de forma ilimitada, al principio en su iluminación. Podrá recorrer, junto con los dos discípulos abatidos, el camino de Maús y escuchar las sabias palabras de su hasta entonces desconocido compañero. Con ellos, al partir el pan, puedes experimentar esa luz interior que llega cuando, comillas, se les abrieron los ojos y le reconocieron. Lucas 24:16-31. Esa, de hecho, es la intención de los autores inspirados, pero cuando uno estudia las escrituras del mundo, debe leerlas de manera intuitiva, sensible, con una mente abierta y capaz de responder a esa conciencia mucho más amplia que a menudo parece estar esperando para abrirse. Esta, pues, vendría a ser la primera clave de las que aplica Geoffrey Hodgson en su ya libro mencionado, La Sabiduría Oculta de la Santa Biblia.